Hola, hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Como siempre, con mucho cariño les saluda su amiga Patty. Y hoy pues nos toca preparar un rico cóctel de camarón. Pues ya que esta receta mi esposo la prepara, pero hoy me tocó prepararlo. Y bueno pues amigos, aquí ya tengo, miren, 2 libras de camarones, que ya los tengo lavaditos, miren. Y como pues usualmente los camarones vienen con cáscara, y es esta marca la que yo compro, miren. Ya todo está limpio, ¿ves? Y luego tiene una tripita negrita ahí, pues esto ya viene limpio. Ya nomás le quité la colita, que esto es que lo voy a agregar ahí en el agua donde va a cocinarse el camarón. Y pues mi agua ya la puse a calentar. Y aquí tengo, miren lo que le voy a poner al agua. Tengo 2 dientitos de ajo, 2 hojas de laurel, 6 pimientas gordas y 1/4 de cebolla blanca y 1 cucharada sopera de sal. Como ya tenemos el agua hirviendo, entonces ahora voy a agregar estos ingredientes junto con la colita del camarón para darle pues ahora sí que un rico sabor. Bueno, aparte de que pues la colita del camarón pues le da sabor al cóctel. Y ahora sí que para que pues la colita suelte su sabor, entonces ya agregué junto con estos ingredientes. Entonces voy a esperar a que hierva para después agregar el camarón. Y este pulpito ya lo tengo cocido, que mi esposo hizo cóctel de camarón en Año Nuevo, y pues esto lo guardé para esta receta. Y aquí pues el agua, miren, ya la tengo hirviendo. Esperaré otros 5 minutos mientras pues que saque todo el sabor de la colita, ¿verdad? Pues ya tenemos el agua hirviendo. Ahora sí voy a poner el camarón. Lo dejamos unos minutitos. Y después apagaremos el fuego de la estufa. Bueno amigos, los camarones ya estuvieron aquí en el agua hirviendo por 5 minutos. Ahora voy a sacarlos de aquí del agua para después escurrirlos y retirarle ahora sí que todo, digamos, la cebolla y los hojas de laurel, la colita y todo. Ahora voy a llevármelo a escurrir. Los paso en un poquito de agua fría. Ahora lo que voy a hacer, amigos, de esta misma agua donde se cocinó el camarón, la voy a reservar hasta que se enfríe para después botarla para el cóctel. Ya dejé escurriendo el camarón. Ahora voy a agregar un poquito de hielito para que se enfríe más rápido. Bueno pues amigos, como ya dimos el primer paso de cocer el camarón, ahora esto es lo que sigue. Miren, ya tengo aquí todas las cosas listas para hacer el cóctel. Ya tengo todo medido y empecemos. Tengo 3 tazas de salsa ketchup, 2 tazas de clamato. Voy a usar de 1 a 1.5 tazas de jugo de naranja. 1 taza de agua de donde se cocinó el camarón. 2 cucharadas soperas de salsa valentina. 3 cucharadas soperas de aceite de aguacate. El jugo de 3 limones. Y 2 cucharadas soperas de esta salsa inglesa. Y aquí tengo ya picada la cebolla morada. Yo uso la cebolla morada para que no esté tan, digamos, tan fuerte el sabor a cebolla. Aquí tengo, esta es una cebolla entera mediana, no tan grande. Y aquí tengo lo de aproximadamente 1 taza de cilantro picado y aguacates. Ustedes ya sería su preferencia si les gusta con mucha cebolla, ya sea blanca, morada o amarilla. Y ya pues
Sería al gusto de ustedes, amigos. Y empecemos con la preparación. Y pues aquí ya tengo, miren, este contenedor. Y empezaré a integrar todos los ingredientes. Y bueno, pues amigos, miren, ya puse la salsa ketchup. Ahora va el jugo de clamato. Un poquito de limón. La salsita inglesa. El aceite. Valentina y el jugo donde cocinamos el camarón y mezclamos. Voy a usar el whisk para disolver la salsa ketchup. Como está un poco más espesa, pues necesito el whisk para que se disuelva bien la salsa ketchup. La salsa capsule, no sé cómo ustedes la conocen, ¿verdad? Entonces, amigos, ya disolví este. Y también olvidé decirles que la salsa Valentina es al gusto de ustedes. Si les gusta, pueden ponerle también chiles jalapeños o chiles serranos o la salsa Valentina, eso ya es opcional de ustedes, como les guste. Entonces ahora voy a agregar el cilantro y la cebolla, que también eso es al gusto de ustedes. Si ustedes la ven que está aguada la salsa esta que ya está toda mezcla, pues le pueden agregar un poquito más de salsa para espesarla. Como ya puse los tres aguacates, amigos, ahora le voy a poner el sabor de los sabores, que es la sal. Y mezclamos otra vez. Miren. Despacio para que no, pues ahora sí, no se bata mucho el aguacate, ¿verdad? Entonces, mezclamos bien para disolver igual la sal. Entonces, ahora lo que por último sería, voy a agregar el camarón. Si ustedes en su cóctel de camarón les gusta ponerle el pulpito, pues pueden agregarle, si no, nada más. Ahora sí que sería el camarón, porque aquí pues nosotros nos gusta ponerle el pulpo. Y es muy rico, sabe muy sabroso. Miren, nada más como... ¿Cómo se ve? Voy a hacerlo. Miren nada más. Qué rico. Entonces ahora, amigos, voy a llevarlo al refrigerador. Ustedes lo pueden poner al refrigerador por unas 2 horas y después disfrutarlo, pues se disfruta más. Esto va frío. Entonces voy a taparlo. Y volvemos. Y bueno, amigos, el cóctel ya estuvo por 2 horas ahí en el refrigerador enfriándose. Y aquí ya preparé el plato con
Estas galletitas saladitas. Entonces ahora voy a hacer. Bueno amigos, los dejo aquí con esta receta, espero la disfruten y también espero verlos pronto. Gracias por todo su apoyo. Hasta luego.